Soy Mauricio Nader, yo soy un concertista de piano mexicano y estoy acostumbrado a viajar mucho en el día a día, tanto en México como en el extranjero, dando cursos, conciertos, siendo juez de concursos, etc. Ahora con este asunto de la pandemia, pues todo ha cambiado, ¿no? Evidentemente, estoy trabajando muchísimo online con los alumnos que normalmente venían aquí a mi estudio, pues ahora estoy trabajando online con todos los que puedo. Estoy haciendo también algunos conciertos virtuales, etc. Y una de las cosas que he estado haciendo estos últimos días es un curso virtual de música. Yo comencé a tocar muy joven, a los 8 años empecé a tomar clases ya formales de piano. A los 9 tuve oportunidad de dar mi primer concierto y pues eso me abrió las puertas, me abrió la mente. En el momento que yo terminé ese concierto, recuerdo haberle dicho a mis papás y a mi maestro que yo quería dedicarme a la música y a dar conciertos. Y curiosamente, en este curso que comencé el día de ayer, tenemos uno de los participantes muy jovencito, tiene 10 años, es un niño de Colombia, muy talentoso. Y pues yo siempre tengo recuerdos de mi infancia, ¿no? Entonces en mis cursos trato de motivarlos de acuerdo a la pasión que se necesita y la motivación y disciplina para llegar a, pues, a ser músico profesional, que no es nada fácil. Y por otro lado, este asunto de la pandemia, así como ha tenido su lado negativo, también nos permite estar en contacto con gente de otros países. En esta ocasión están participando y acudiendo como oyentes a mi curso, gente no nada más de México, sino como decía, de Colombia, de Brasil, de la India, de Estados Unidos, que eso en una versión física del curso sería totalmente imposible. Así que bueno, ahora espero que disfruten un poco de los que vamos a mostrarles del curso que estoy ofreciendo. Y de hecho, los dejo porque tengo que ir a preparar todo porque ya mañana continúo con este curso y hay bastante que hacer. Ok, perdón por la tardanza técnica, pero bueno, me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Un placer haber convivido, aunque sea con Susana a distancia, durante 2 días y ya vamos por el tercero. Hoy tenemos nuevos participantes desde la India, de Estados Unidos, además de los que ya nos acompañan de Colombia, de Brasil y todos los que están de México, incluyendo personas de España que viven en México, es decir, tenemos un grupo ya un poco más internacional. El próximo año se va, que lo volvamos a hacer, vamos a tener gente como de 40 países por ahí. Pero por lo pronto vamos muy bien, nos estamos divirtiendo, ojalá que ustedes también. Tenemos gente de Cuba, por cierto, también, la maestra Miriam Pérez Fleitas. Bueno, sin más, ¿por qué no comenzamos? Gabriel Francisco, ¿cómo estás desde Colombia? Es increíble que estemos en tantos países, cada quien sentado en su banca, ¿a poco no? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien. Bueno, creo que eres el más joven de todo el curso, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Sí. Tengo 10. 10 Cumplí años. este año 10. Sí, hace el 5 de noviembre cumplí. 5 de noviembre apenas. O sea, tienes casi que 9, apenitas 10. Qué maravilla, felicidades. ¿Con qué te gustaría empezar? No sé, tengo ¿Qué? varias obras. ¿El Asturias? ¿Asturias de Alberes? Sí. Ok, déjame nada, sacar la partitura rápido. Listo. ¿Listo? Vámonos. Excelente, bonita pieza, ¿no? Creo que, mira, creo que sucede es que sé que lo puedes tocar rapidísimo, no tienes problema, pero si lo tocas un poquito más lento, es mejor.
Que se siente como un... ¿Sabes una cosa más, David? Puedes, como eso se va a repetir un millón de veces, que el principio no sea tan intenso. Un poquito más como con cuidado. Como un gatito que no quiere que lo vea, que se está comiendo ahí los... Y bien, bien importante que suene el primer tiempo. Así. Incluso, ¿sabes qué? Está mucho mejor así, un poquito casi como si lo frenaran. Frenar, que no se taca, 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 no corra. Ok, muy bien. ¿Es fácil, fácil esta para ti o no? ¿Esta pieza es fácil para ti? Muy, muy fácil. Muy fácil, que es como para niños chiquitos, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que tú tienes de demasiados dedos y demasiada música, por eso lo sientes fácil. Vas excelente. Y una pregunta muy importante. ¿Sí te quieres dedicar a ser pianista profesional, me imagino, o no? Sí. Bien. No, nunca, nunca cambies eso, ¿ok? Mira. Aquí de lejos vamos a hacer así. Yo quiero ser como tú. No, ¿cómo? Tú tienes que ser como tú. Tú tienes que ser como Gabriel. La mejor versión de Gabriel. ¿Sí? Y tú vas a ser mucho mejor que yo, además, te voy a decir. Porque tienes 10 años. Yo tengo, ¿cuántos tengo yo? 53. Súper bien, gran talento. Sigue adelante. Y si algún día, escúchame muy bien esto. Si algún día pasa por tu cabeza cuando seas más grande... No ser pianista, no le hagas caso a esa voz que diga que no eres pianista. Tú, sé pianista. ¿Sí? ¿Ok? Si de repente dices, a lo mejor quiero ser electricista o quiero ser piloto de avión, no le hagas caso a esa voz. Tú, sé pianista ya. Más bien. ¿Va? Muy bien. Un abrazo hasta Bogotá. Perfecto. Gracias, jóvenes. Al rato nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.